Bienvenidos al décimo programa de STAM Uruguay. Hoy tenemos un programa muy especial con unos contenidos muy variados. Estaremos conectándonos con la comunidad de Panamá. También vamos a tener una conexión internacional simultánea con Argentina e Israel, que estaremos hablando de un libro que se va a editar próximamente sobre una historia de vida vinculada a la Shoah, al Holocausto. Y en el programa de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Estará con nosotros aquí en el living de STAM el señor Rufo Winter, el moré de muchas generaciones. Un programa para no perdérselo. Así que vamos a estar comenzando ya el STAM de hoy. Antes, quiero agradecerle a la gente de Galano que programa a programa se preocupan por nuestra estética. Allí, Galano Barbershop en Boulevard España, esquina Obligado. Así que vámonos ya a lo primero de este programa, al contacto internacional simultáneo en Buenos Aires e Israel, desde aquí, desde el estudio de STAM. Bueno, estamos en este programa STAM muy especial, como lo dije al principio del programa. Este es el momento en que estamos tomando contacto con Israel y con Buenos Aires a la vez. Vamos a tener un Zoom muy especial porque vamos a tener una entrevista a dos personas que están muy vinculadas a una historia de alguien que hoy ya no está, pero que se encargó de dejar un legado muy importante para todos nosotros, para su familia en primer lugar, para la comunidad judía mundial y para la humanidad toda. Hoy vamos a estar hablando de Elena Feldberg de Cederboim, que además es pariente mía directa y que tiene una historia muy linda y muy dura, a su vez, vinculada, por supuesto, a la Shoah, al Holocausto. Ella escribió un cuaderno en el año 1984 que lo hizo pensando en sus nietos, en las futuras generaciones. En ese cuaderno contó los relatos de su vida en Polonia, en Lodz, donde ella primero fue llevada al gueto, luego fue llevada a Auschwitz. Allí fue separada de su madre. Su madre fue obviamente asesinada en las cámaras de gas y ella fue tomada como esclava de trabajo y fue llevada a otro campo de concentración, a Bergen-Belsen, donde fue liberada el 15 de abril de 1945 por los ingleses. Años más tarde, llegó a la Argentina, se casó, tuvo dos hijos y cuatro nietos. Y hoy tenemos la suerte de tener esta entrevista vía Zoom con su hija Dora y con el historiador, señor Mario Sinai, que se encuentra en Israel, quien está trabajando junto con Dora en lo que va a ser la edición del libro de este cuaderno tan preciado para la historia. Bienvenidos a esta emisión especial de STAM. ¿Cómo les va? Bienvenido Mario desde Israel, bienvenida Dora desde Buenos Aires. Muchas gracias, hola. Hola, ¿qué tal, querido? Bueno, después de toda esta introducción que más o menos tratamos de resumir la historia de Elena, a mí me gustaría primero empezar por Dora, que nos cuente cómo es esta gesta de tratar de hacer público y universal la historia de tu propia madre. Bien, todo comenzó por una amiga mía, Ruth Krawczynski, que me decía, como yo hablo mucho del Holocausto, es como que continuaba el legado de mi mamá, que me acerque a un grupo que se llama Testigos de la Shoah, para los hijos nada más, que lo hace la comunidad de Amihai acá en Belgrano. En pandemia, entre otras cosas, eso es lo que hice. Y cuando yo comenté que mi madre dejó escrito un libro, un cuaderno, todos empezaron a motivarme. ¿Por qué no lo editas? ¿Por qué no lo editas? No tenía ni idea para esto. No quiero que quede algo tirado en la nada. Y bueno, quise intentar averiguar cómo se hace, qué sé yo. Y otra amiga, que si no la nombro me matan, Bea de Finger, me dijo, el día que puedas, hace marcha por la vida, andase los viajes por los campos de concentración, pero tenés que hacerlo con Mario Sinai. No lo hagas con ningún otro. Este es un historiador, un experto. Lo googleé un poco, lo miré. Me llegó un link en Argentina donde lo he visto. Lo seguí googleando. Lo estoqueaste, como se dice hoy en día. Ahí está. No, me tiene el Facebook. Vi que tenía Facebook. Muy bien. Le pedí amistad, pero me mandé derecho a la parte de mensajería.
Me conoces, Kiki, creo que hace 25 años que estamos chateando con cualquier chiche nuevo que aparezca, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso nos permite, entre otras cosas, estar comunicadas. Bueno, le conté lo que vos dijiste, que soy la hija de tal persona que, aparte, filmó para la Fundación Spielberg y está en YouTube en comprimido. Uh-huh. Para que, bueno, chequee él algo también. Y la recepción fue excelente, porque me pidió que le mande un mail, le dije que tengo los links de la película de la Fundación, y también yo viajé para los 70 años de Israel a donar dos comprobantes, que eran los certificados de liberación de los campos de concentración de mis padres. Eso está en Yad Vashem. Cuando terminé donando todo, en Yad Vashem están, sí. En el Museo del Holocausto de Israel, exacto. Exactamente. Y bueno, Lucas me ayudó a concretar la entrevista, le hicieron un montón de preguntas, y él menciona, voy a chequear con el libro de la abuela. Hay un libro, lo queremos acá. Y querían el original. Bueno, hago corta, el libro fue escaneado, el original lo seguimos conservando en familia, y tenía el link. Cuando me contacto con Mario, me pide que le pase los dos links, quedó para que él ahora siga hablando, porque hasta aquí llegué yo. Y bueno, le damos paso, el resto te corresponde a vos, Mario. Bueno, Mario, quiero dejar bienvenido. En claro que la comunidad de Amihai es la que me dijo, no podés no editar esto, no podés no sacar un libro. Es historia y es importante. Bien, Mario, entonces bien. Ahora te toca a vos la segunda parte de esto, ¿no? ¿Cómo es este proceso que se viene? Bueno, yo recibo un mail de Dora donde me cuenta sus dudas si publicar o no publicar, y cómo se hace y cómo no se hace, y a mí inmediatamente me quedaba claro que es obvio que hay que publicarlo. En realidad, si somos justos, tenemos dos historias, porque está la historia de Elena, la madre, pero está también la historia de Jacobo, el padre, que también es otra historia, que se entrelazan, que se cruzan uh-huh. en varios puntos de la historia también. Tenemos dos historias que son dos historias completas. Y a mí me quedaba claro que es una obligación publicarlo, tanto por la familia como en términos generales, para la humanidad, como tú dijiste en la presentación. Y como edité varios libros, pues sé cómo se hace, tengo los conocimientos. Inmediatamente me puse a disposición, rezando que me permitan ser el editor, porque no tenía por qué permitírmelo, que para mí fue un gran honor. Me imagino. Pero si lo resumo, como tú lo dijiste, la historia de Elena empieza en Lodz. ¿Pero qué significa? Yo estuvo 4 años en el gueto de Lodz, desde el comienzo hasta el final, o sea, desde marzo del 40 hasta agosto del 44 en el gueto de Lodz con toda la familia, ¿sí? El padre, la madre y el hermano. De ahí, al final del gueto, cuando se cierra el gueto en agosto del 44, toda la familia es deportada a Auschwitz-Birkenau. Ahí es, como tú dijiste, separada de su madre, ella estuvo solo 10 días, pasa una selección aparentemente de Mengele, y ella es enviada a trabajos forzados en Bremen, en Alemania, una ciudad que estaba siendo bombardeada por los aliados, y ahí trabaja 7 meses en desalojo de ladrillos de la ciudad bombardeada, limpiando la ciudad, y después el 1 de abril es nuevamente deportada a Bergen-Belsen, una semana después de la muerte de tifus de Ana Frank, o sea que no se conocieron, y 15 días antes de la liberación, y es liberada por los ingleses, como tú dijiste, el 15 de abril de 1945, pero no termina la historia aquí. Ella después se queda en Bergen-Belsen, ahora como campo de desplazados, durante uh-huh. aproximadamente 14 meses. Y después ella recibe visa a Francia, visa a Paraguay, donde va a recibir nacionalidad, y después va a llegar a la Argentina. Esa es la historia de Elena. Jacobo, el padre, que no se conocían todavía, mi tío también abuelo, polaco, por decir vivía en Zawiecie. Él estaba casado y tenía 3 hijos. Y en la deportación de los judíos de Zawiecie a Sobibor, él es separado con un grupo de 200 hombres para hacer trabajos forzados y para quedarse a lo que se llama la limpieza del gueto, o sea, el desalojo de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese evento, que él es separado de su esposa y sus 3 hijos, aparentemente el hijo menor, que tenía 8 años, corre a los brazos de su padre, y ahí un alemán le da un culetazo en la cabeza y lo mata, al hijo de 8 años, en presencia de toda la familia. Realmente, los otros 2 hijos y la esposa son deportados a Sobibor, donde ninguno sobrevivió.
Él es deportado a Majdanek. Pasa unos meses en Majdanek. De ahí a Auschwitz-Birkenau. De ahí a Majdanek. Perdón, de ahí a Mauthausen. Perdón. Y es liberado en la zona, uno de los subcampos satélites de Mauthausen. Bien. También él pasa por Francia, Brasil, y va a llegar a la Argentina. Finalmente se casan ambos en la Argentina. Dos historias de dos sobrevivientes entrelazadas. Entonces, con todo lo que te estoy contando, es para una enciclopedia, ¿no? Para un libro prácticamente. Sin duda. Que es obligación publicar. Gracias a eso es que hoy Dora es prima mía también, ¿no? Que pudimos... es decir, una de las cosas que han sucedido, mi propia hija fue a Auschwitz por la Marcha por la Vida, y me acuerdo que en su momento estaba impactada de la cantidad de Cederbaum, que es el apellido de mi familia, que figuraban en los libros. Cuando acá apenas somos la familia que somos, no hay otros en Uruguay, ¿no? Entonces, creo que evidentemente que la familia que fue tan destruida por el nazismo pueda volver a reconstruirse, a resurgir años después, y que a su vez tengamos la suerte de poder tener estos relatos para testimoniar algo que realmente sucedió y que aún hoy existen personas que lo niegan, ¿no? Creo que no es nada menor. Digo, es como impresionante la dimensión que puede uno proyectar sobre todo esto, y muy emocionante sin duda. Quiero agregar algo. Mi padre perdió a toda la familia, y ya lo relató muy bien Mario Senay, y hasta me esclareció cosas a mí por sus conceptos de la historia. Si el hermano de mi papá, que es el abuelo de Enrique Cederman, logró llegar a Rusia y se salvaron vía Rusia, y se reencontraron después de la guerra. O sea, mi padre logró encontrarse con su único hermano y sus dos, los dos sobrinos de él, que son mis primos hermanos que en la actualidad están fallecidos. Y quedaron ellos, viajaron después y por problemas burocráticos quedaron en Uruguay y se estacionaron ahí. Siempre mantuvimos contacto y de ahí tengo varios primos, por parte de mi prima hermana y de mi primo hermano. Y Quique es el más chiquito. Y bueno, tiene ciertos privilegios que las tuvo siempre. La verdad que para mí es muy importante que en STAM, que es un programa que apunta a las cuestiones comunitarias, no solamente en Uruguay, sino también en toda Latinoamérica, y por eso en programa a programa estamos teniendo contacto con distintas comunidades, me parecía que esta historia tenía que estar presente, que es algo muy reciente, y me parece muy importante que venga de primera mano de los que están protagonizando todo este proceso. Como tengo que ir cerrando la nota, porque televisión es así, me gustaría que, Mario, me cuentes cómo va a seguir esto y cuándo se piensa tener el libro editado y en qué formatos. Primero quiero mencionar que el cuaderno que Elena escribió es una letra divina. Yo jamás en mi vida pude leer letra cursiva. Es la primera vez en mi vida que puedo leer un material de casi 50 páginas en letra cursiva. O sea, tiene una letra divina, espectacular, que fue muy fácil leerla. Como no es nacida en Latinoamérica y como el español no era idioma madre, tiene ciertos errores gramaticales que hay que corregir. En estos momentos el trabajo ya está en corrección de un corrector profesional que conoce la materia judía y que conoce la materia, Ariel Shalom. Estamos haciendo la corrección profesional de este material. Además, por supuesto, hay una introducción de Dora, una introducción histórica mía. Hay varias historias que la familia están aportando, historias que solamente las familias la conocen, con todo tipo de anécdotas que son muy interesantes. Y lo otro es que está todo documentado, que esto es muy, muy importante, porque no siempre lo tenemos. Está el documento de Bergen-Belsen entregado por los ingleses a Elena, el documento entregado a Jacobo de Mauthausen, toda una cantidad de documentos, pasaportes y los sellos por los cuales pudimos escribir la ruta hacia la Argentina. Esa ruta es una larga ruta que ambos han hecho y que se han cruzado varias veces a pesar de que no se encontraron. Y todo esto va a estar en el libro, por supuesto. Nosotros estimamos que para fin del 2022, septiembre, octubre, noviembre del 2022, ya va a estar en las librerías y ya va a estar a disposición, por supuesto, primero y ante todo de la familia, de los museos judíos en Yad Vashem, en Argentina, en Uruguay, donde haga falta que estén. Yo estoy seguro que va a ser un material con un gran aporte para las personas que estudian el tema de la Shoah, del Holocausto. Sin duda. Bueno, un placer enorme poder haber tenido este contacto con ustedes dos.
tener el adelanto de esto que se va a venir a fin del año que viene. Seguramente si estamos haciendo la segunda temporada de STAMP, vamos a estar obviamente en el momento que se edita el libro en conexión. Vamos a tratar de tener el ejemplar acá en Uruguay para poder también que las personas que lo quieran tener, ver cómo pueden tenerlo aquí en Uruguay. Agradecerles muchísimo. Yo sé que para Mario la diferencia horaria es difícil, ya es tarde. Agradecerles muchísimo la presencia de ustedes en este STAMP tan especial. Es el programa número 10, un programa muy especial, muy emotivo. Y nada más, y muchas gracias. Y bueno, a seguir en contacto y a seguir desarrollando este proyecto hermoso que obviamente le va a dejar mucho a muchos y, como decíamos, es también una gran enseñanza de vida y de historia para toda la humanidad. ¿Sí? Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con este STAMP tan particular del día de hoy. Ya volvemos aquí en Esdrújula TV, por supuesto. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y El Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40. Un show de comedia apto para todo público. Stand Up Más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección, Ernesto Muniz. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. El viernes 15 de octubre vuelve el gran día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. Una responsabilidad compartida en el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo más verde. Intendencia de Montevideo. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador, 1960, zafaguada.edu.uy. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Bueno, llegamos al momento de la entrevista central en este programa. Está muy especial, como lo anunciamos. Hoy tenemos un invitado que para nosotros es una emoción, es un honor, es un moré, el moré de nuestra vida. Es Rufo Winter, quien nos acompaña hoy acá en STAM. Lo esperamos un tiempo hasta que pudo llegar a STAM, pero acá llegó, está acá con nosotros. Feliz de tenerte, Rufo. ¿Cómo andás? Muy bien, Quique. Muchas gracias al canal, a vos, Quique, a todo el equipo, por darme la posibilidad de compartir con ustedes. Y bueno, espero que esta entrevista sea del agrado de la gente y que podamos transmitir algunos de aquellos conceptos en materia de educación u otros, de los cuales estamos convencidos y absolutamente compenetrados. Y bueno, y gracias por tus palabras y por darme la posibilidad de estar acá. Por favor, por favor. Para nosotros, Rufo, fue, bueno, para mí fue mi moré cuando por primera vez llegué al Ariel, viniendo de un colegio no judío. Para, bueno, para mucha gente de mi generación, nos marcaste muchas cosas. Generaste inclusive una bar mitzvah colectiva que nunca nos las vamos a olvidar en la vida, ¿no? O sea, impresionante. La verdad que en lo personal tuve un poco la suerte, yo siempre digo, en lo que más personal, la tarea educativa ha sido y sigue siendo un regalo del destino. Y creo que he sido muy afortunado de empezar en aquellos años, 1980 empezamos, años muy especiales, muy difíciles para este país. Y el haber tenido la posibilidad de estar en el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo, en el que estuvimos poco más de 20 años, que era una especie de, yo siempre lo definí como una especie de colegio público dentro de los colegios judíos, con compañeros docentes magníficos como seres humanos, como profesionales, como docentes. Reitero, en una época muy compleja, quien que pasó por el Ariel seguramente no se acuerda de un Nelson Rodríguez, que en paz descanse, de María Esther Burgueño y otros, Leo Lois. No sé, le mandamos tendría un abrazo, que dar muchos, Leo, que muchos nombres, pero además del plantel docente, compañeros del área de español, del área de hebreo, la suerte de tener, digamos, los alumnos, realmente que a mí en lo personal me marcaron y me sigue marcando hasta el día de hoy. Uno aprende, por supuesto, de sus mayores, uno aprende de sus profesores, pero como lo dijeron dentro de un contexto los viejos y queridos sabios judíos, aprendí de mis maestros, pero aprendí todavía más de mis alumnos. Y en ese sentido me siento un privilegiado y un afortunado de haber tenido los alumnos que tuve desde un principio hasta el día de hoy, algunos de los cuales, bueno, muchos ya son padres. Hemos tenido también el privilegio de, en la tarea de moré, de bar mitzvah, de preparar a niños cuyos padres ya hemos preparado también para la ceremonia. En fin, ha sido y es una tarea que por muchas razones me ha dado y me sigue dando muchas, muchas satisfacciones. Y en esto tan sagrado que es la educación, que realmente es sagrado, y si bien en lo personal lo mío pasa por la educación judía, pero hay cosas que son válidas para
cualquier tipo de educación. Hay factores comunes para cualquier educación. Y, bueno, reitero que me siento un privilegiado. He tratado de aportar mi granito de arena en lo que tiene que ver con la educación en general y la educación judía en particular, tal como yo lo entiendo. Pero supongo que esto será motivo a lo mejor de otra pregunta. Sí. Primero, hay una cosa que pasó en tu vida, ¿no? Vos empezaste formándote como profesor de historia, fuiste al IPA, te formaste como profesor para la educación nacional, ¿no? Y después como que hiciste como una especie de, no sé cómo decirlo, especialización, adecuación hacia la historia hebrea. En realidad, yo fui a la Facultad de Humanidades y Ciencias. Ajá. Y, bueno, en esa época complicada también, me acuerdo, empezamos en la Facultad de Humanidades en el año 1973, justo el año de la dictadura, que comenzó la dictadura. Me acuerdo que a los pocos meses las clases en la Facultad de Humanidades se interrumpieron. Retomamos recién en 1975 con otros docentes. Lamentablemente, mucho más afines al régimen cívico-militar que nos estaba gobernando, por decir así, en esos años muy duros. Pero bueno, de una forma u otra nos ingeniamos para seguir la carrera y la terminamos en 1979 como licenciado en Ciencias Históricas. Más allá de la época difícil, realmente, por otro lado, precisamente por los desafíos que nos planteaba la época y por compañeros que tuve, algunos de los cuales seguimos teniendo amistad hasta el día de hoy, eso es realmente muy, muy, muy rescatable. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con la educación judía en particular, obviamente, en primer lugar, la absorbí en mi casa. Mis padres, que en paz descansen, mi padre era rabino de la NSI, la Nueva Congregación Israelita, una de las comunidades judías que hay en el Uruguay, y la educación recibida en el hogar, ya sea a todo nivel, no solo lo judío, pero obviamente también lo judío, a eso se agrega que en la comunidad de la NSI, desde chiquito fui a la escuela de tradición de la NSI, al movimiento juvenil, la TNUA de la NSI. Es decir, que lo que tiene que ver con la educación judía lo bebí por distintos lados. Aprovecho a decir... No, te lo grabaron a fuego, por decirlo. Exactamente. Pero aprovecho a decir, como lo mencioné en una entrevista en el semanario hebreo que salió hace poco, que Ana Yerozolimsky tuvo la gentileza de hacerme. Uh-huh. Más allá de la educación judía, fundamental, una de las cosas que más le agradezco a mis padres es haberme dado la posibilidad de asistir a escuela pública. La escuela número 131, República de Chile, y el Liceo Rodó. Particularmente la escuela, también el liceo, pero particularmente la escuela, yo creo que, digamos, eso es algo que me marcó para siempre. Es cierto, eran otras épocas de la escuela pública en este país, es cierto, pero ahí, por ejemplo, convivíamos magníficamente, habíamos muchos judíos. La escuela sigue estando en Maldonado y Florida. Frente a la Rambla. Casi. Frente a la Rambla, pleno barrio sur. Ahí habíamos judíos, afrodescendientes, gente de distintos colectivos. Y bueno, ahí también aprendí, obviamente, lo que es además de lo que recibí, por supuesto, en casa,
aprendí lo que es el derecho, digamos, de cada uno a ser diferente y que las diferencias nos enriquecen a todos. Y que en última instancia lo más importante no son las diferencias, que son legítimas, sino que lo más importante es lo que tenemos en común. Y cuando hace algunos años tuve una de las satisfacciones más lindas de mi vida, que es el haber integrado a través del Comité Central Israelita la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, que la integramos del año 2013 al 2017, eso por supuesto que me marcó como una experiencia inolvidable. Ahí una vez más me di cuenta que habemos muchos que estamos en el mismo barco, que la lucha contra la discriminación es algo no de un año o no de un mes o ni siquiera de una comisión, es una lucha diaria que tenemos que hacer. Pero para llegar a eso, sin duda, la educación judía que recibí y la escuela pública que me formó fueron fundamentales para que yo llegue a eso y para que me compenetre a eso. Volviendo a lo de Quique, y perdón si me extiendo un poco. Bien, se enseña de atrás, pero bueno, dale como nomás. Claro, si bien la base judía la recibí de chiquito, como estudié historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias, por aquellos años, si bien la historia que estudié en la facultad era historia universal, historia del Uruguay, historia americana, pero como que por esos años me volqué especialmente a la historia. Y por eso que en los primeros años del Instituto Ariel, incluso después de que volví de una experiencia formidable que tuve en Israel de un poco más de 2 años y medio, por eso es que, digamos, en esos primeros tiempos en el Ariel, especialmente la asignatura era, aunque no la única, era historia hebrea. Uh-huh. Y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Yo como alumno, vos como Moret. Exactamente. Bueno, es momento de ir a una pausa. Vamos a seguir charlando, por supuesto, con Rufo Winter cuando volvamos de la pausa. Hay mucho más para conversar. Muy interesante la historia de vida de Rufo y todo lo que él tiene para contarnos porque, como bien lo dice, tiene una convivencia permanente con mucha gente no judía y está también en la comisión de Shoah. Así que, bueno, ahora cuando volvemos de la pausa vamos a seguir charlando de otros temas más. Ya venimos. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y El Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40. Un show de comedia apto para todo público. Stand Up Más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección, Ernesto Muniz. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20:30 horas. El viernes 15 de octubre vuelve el gran día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá.
A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la AFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador, 1960, zafaguada.edu.uy. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Volvimos de la tanda, seguimos conversando con Rufo Winter, acá muy cómodos. Acá en la tanda también pasaron cosas, aparecieron exalumnos a saludar que andan por ahí atrás de los controles. Así que bueno, estamos como en casa, Rufo, como en el Ariel podemos decir que estamos. ¿Eh? Como en una clase, pasándola bien, divirtiéndonos. Exacto. Con todo esto que vos te fuiste formando en la vida, también tuviste la suerte de poder estar colaborando mucho por todo lo que tiene que ver con... Shoah, pero con lo que es no solamente Shoah en sí, sino el proyectar Shoah hacia el hoy, ¿no? Exacto. Ahí por el año 2005-2006 decidí ingresar al Centro Recordatorio del Holocausto, que es la institución que aquí en Uruguay lleva adelante, por sobre todo, lo que tiene que ver con el recuerdo y la memoria de la Shoah. El tema, obviamente, ya me interesaba, me importaba y me sensibilizaba mucho antes, ¿a quién no? Pero cuando ingresé a la institución, que para quien no sabe, es una institución integrada por sobrevivientes, bueno, hoy en día obviamente por razones de edad van quedando muy poquito, sí. Sobrevivientes, hijos de sobrevivientes, nietos de sobrevivientes. Tenemos hoy en día un gran equipo en la institución que, comandado por Rita Binocur, y también hay varios compañeros no judíos. A eso iba. Como varios compañeros no hay judíos. Hay una confraternidad muy interesante. Exacto, como el profesor muy conocido Oscar de Estowet. Gran amigo. Gran valor, Ana Rezvani. Bueno, el profesor Andrés Serralta y otros, perdón si me olvido algunos nombres. Y es una gran cosa que haya gente no judía también que participe de esto que Centro Recordatorio, que hace unos años tiene un museo. El museo siempre estuvo, pero como que el museo se renovó. Es muy bueno el museo que tiene el Centro Recordatorio hoy en día,
una biblioteca. Se encuentra ubicado dentro de la Keilah en la calle Dentro Canelones. De la Keilah en la calle Canelones. Bien. Una muy buena biblioteca. Y en los años que yo entré al centro recordatorio, estaba Ana Binokur, la mamá de Rita. Ana, que en paz descanse, Zichronar y Braja. Y por supuesto que, obvio que todos los sobrevivientes merecen la misma consideración, ni que hablar. Pero Ana como que era una especie de emblema dentro de los sobrevivientes. Y un poco atraído por ella y otros factores más, bueno, pasamos a formar parte de la institución. Hoy en día quizás no tengo tanto tiempo como para dedicarle, pero si lo tengo que decir en pocas palabras, considero que integrar el centro recordatorio, perpetuar el recuerdo y la memoria, es una mitzvah. Mitzvah es una palabra hebrea que quiere decir un deber, una obligación moral. Perpetuar el recuerdo y la memoria es una mitzvah. Y de la misma forma que dije antes, que para mí es un privilegio el poder dedicarme a la educación, es también un privilegio el poder integrar esta organización tan emblemática y tan, tan importante que tanto hace en ese sentido. Y acá quiero aprovechar este contexto para decir una frase que muchas veces recuerdo del gran escritor judío Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah, que resume un poco todo esto. No todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Y esa es la frase que a mí me mueve cuando hablamos, digamos, de este tema y de integrar el centro recordatorio del Holocausto. Bien. Bueno, la verdad que nos has dejado reflexivos con esta frase fuerte. Hay mucho en la historia de Rufo Winter para poder contar, con toda la experiencia de vida, su experiencia como docente, anécdotas, miles, ¿no? La verdad que, digamos, anécdotas hay un montón. Ahora la memoria quizás no me venga, digamos, así a una en particular, pero sí recuerdo uno que fue del año cuando empecé, en 1980, ya pasaron unos cuantos años. 1980, tenía ahí un grupo. Vos estuviste en primero en 1981. Exacto, pero qué memoria. 1981, sí. Con Roberto Salinas y otros compañeros. Roberto Salinas, Daniel Drexler, que estuvo en este programa. Ni que hablar. Sí. 1980 fue el año que empecé. Y ahí me acuerdo, disculpen si saco a relucir mi condición futbolística. Uh-huh. 1980, agosto, Nacional salió campeón de América. Cuando yo voy a la clase al día siguiente, encuentro, y tenía un grupo que era un tercero B, un grupo increíble, increíble ese grupo que me tocó. Y veo, llego y veo todos los bancos dados vuelta, la gente arriba de los bancos, con pancartas, cantando. La mayoría no era hincha Nacional, pero los pocos que había de Nacional, digamos, parecían legión. Y sabedores de que yo era hincha también de Nacional, entonces ahí como que se dio, digamos, un festejo totalmente fuera del protocolo normal, de lo que es el liceo. Buenas noches. ¿Usted viene a hacer terapia? Permiso, vamos. Le aviso un poquito que acá tenemos un analista en este programa. Buenas tardes, buenos días en realidad. Él entra cuando quiere buenos y días, hace lo que quiere. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, Uri. Esto lo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, digo cualquier horario porque la gente lo puede ver cuando quiere. Exacto, usted sabe. Uri Werner, analista de comunidades. Mi psicólogo, no, yo decía que era psicólogo de comunidades y mi abogado me recomendó que diga analista. Entonces, es un placer estar acá. Mucho gusto, Uri. Es un placer compartir esto con ustedes. Quiero que lo sepa. Yo supuse, alguien me dijo, hay un invitado muy especial que te va a gustar, y yo dije, ¿quién será? Y cuando vi una botella de refresco por allá afuera, uh-huh, dije,
Ya sé quién es. ¿No estaba con una cajita de una chocolatada? ¿No? Ah, también. Y a veces también unas bombas de dulce de leche. Un paquetito de galletitas Bridge. Bridge. Vamos a decir sí, la marca, sí, así sí, le mandan después a la casa. Porque creo que ya es un apéndice suyo esas cosas. Forma parte de mi ser. Es parte, es no alágico. Ya es alágico. Es alágico. No, no lo puedo separar de mi persona. Y hay que felicitarlo porque ¿cuántas generaciones viene preparando Bormichó? Empezamos también en el año, la preparación de 1980. El primer alumno fue Daniel Haitov, de la generación, él en 1980 estaba en primero. Su bar mitzvah fue el 7 de febrero de 1981. Para vos, es impresionante la memoria de este personaje. Me acuerdo, digamos, no es que uno se acuerde obviamente de las fechas de todos los alumnos que ya están rondando casi los 1000, pero aclaro, cuando digo de que estoy rondando alrededor de 1000 alumnos que he preparado, vuelvo a decir, me siento un afortunado, un privilegiado, digamos que los alumnos, también algunas alumnas de Bat Mitzvah, pero especialmente alumnos, y bueno, y sus padres hayan querido, digamos, en fin, que uno comparta la preparación con los chicos, ¿no? Es un prohombre, porque hay que bancarse 1000 niños en edad de puber, de cambiando la voz, cantando tarot. En este, 1000. Y aquellos que no saben hebreo que tienen que aprender. Fonética. Es, y ahora estamos, quiero con esto, quiero entrar en este tema, porque ya también tenemos que ir redondeando. Usted viene a canalizar. Quiero entrar en un tema, no, esto de la Bormichá lo dejamos, porque hay que hacer un monumento. A esos tímpanos hay que hacerle un monumento. A los alumnos hay que hacerle un monumento. También, también. Yo también fui alumno del señor. ¿Sí? Y así quedé, mire, impecable. ¿Es psicólogo? Analista. Mi abogado me recomendó que diga analista. Y yo quiero, hoy está, también estamos, vamos a hablar de una festividad que está rondando, que es Simchat Torá. Ah, es verdad, estamos cerquita ya. Mucha alegría, mucho beberaje, mucho aplauso, mucho acafot, mucho baile con la Torá. Acafot que a mí me hace acordar a los majanotes, a los campamentos, que se dice atcafá, ¿no? Que ataque, y la gente se ataca ahí, hace cualquier cosa. Sí, empiezan a bailar con la Torá, se la pasa uno a otro. Y a mí me parece rarísimo en realidad, porque lo que pasa en Simchat Torá es que la gente se festeja, se alcoholiza y se pone muy feliz porque terminó de leer la Torá. Y al otro día, ¿qué pasa? La empiezan a leer de vuelta. ¿Sí? Y yo digo, pero yo cuando terminé el Principito no me puse a bailar y a cantar y a festejar. Yo terminé el Principito terminé el Principito. Es así, Rufo, usted tiene que seguir. Y no es que termino y me, mirá, terminé el Principito, vamos a darle a la alegría, a saltar con el Principito por todos lados. Y mañana, al otro día, arranco el Principito de vuelta. No sé, el profesor. O no me separo de mi pareja y digo, me separé de mi pareja y al otro día le invito a salir. Y bueno, hay gente que le pasa eso. Hay gente para todo. Pero hay esas cosas que no entiendo. Terminamos y mañana empezamos de vuelta. Ahí. Ver, explico. Amoré. Muy bien. En realidad, Simchat Torá terminó hace un par de horas. Es la última festividad de este ciclo que tenemos mensual de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torá. Hay varias festividades que son alegres. Pero esta es especialmente alegre. Por eso se llama Simchat Torá, que quiere decir alegría de la Torá. Porque la Torá, que se traduce como Pentateuco, los 5 libros de Moisés, es, digamos, lo esencial en el judaísmo. Es donde están nuestras raíces, nuestros valores principales, de dónde venimos, a dónde vamos. Va más allá de un tema religioso. La gran mayoría de los judíos, incluyéndome a mí, no somos religiosos en el común sentido del término, pero somos judíos. Y es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, nuestros valores, nuestras raíces. El judaísmo no termina con la Torá, empieza con la Torá. Pero esa es nuestra base. Entonces, claro, el hecho de que en esta festividad de alegría cantar y bailar con la Torá significa que para nosotros no es simplemente como una ley que tenemos que obedecer. Es algo que es motivo de honor, orgullo, alegría y satisfacción. Por eso cantamos y bailamos con la Torá. Pero agrego algo. Lo de beber, eso, si bien puede que haya alguno que lo hace, no es algo que está... No, me refiero incluso a alguna, quizá alguna comunidad que lo hace, pero no es algo que esté
prescribe, a diferencia, por ejemplo, de Purim. En Purim, nuestros sabios dijeron... Hay que perder la noción entre el bien y el mal. Más o menos. Quizás como por excepción, que se puede... Hay que tomarlo también con pinzas. Pero beber hasta tanto uno no distinga, por decir así, entre la maldad de Amán, que era el malo de la película, y Mordejai, que era el bueno. Eso como excepción. Alguno lo ha introducido esto para Simchat Torah. No hay en Simchat Torah ningún precepto ni ninguna costumbre que se refiera a eso, aunque hay alguna comunidad que lo hace. Pero sí lo de cantar y bailar con la Torah, por lo que dije antes, la Torah es para nosotros motivo de satisfacción. Es nuestra esencia. Por eso que, digamos, hacemos lo que hacemos y lo celebramos como lo celebramos. Para terminar, quiero decir que para mí es una gran simjá estar acá compartiendo con el señor Rufo Benito. Sin duda. Y voy a festejar Purim y Simchat Torah de la misma forma. Me parece perfecto. Tomándolo con pinzas, tomándolo con copa, tomándolo de la botella, no importa. Tomando algo. Hay que festejar un poco, hay que estar alegre. Los cardiólogos, con un buen tinto uno sigue viviendo más. Bueno. Así que, con uno sí. Con cinco o seis es otra cosa. No manejen, lo único. ¿Puedo agregar algo? Sí. Pues yo sé que obviamente el tiempo es tirano. Como decimos a la gente, acordate que esa es tu cama. En televisión. Además, obviamente, de haber participado, digamos, muchos años de mi vida en el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo, que me dejó un gratísimo recuerdo inolvidable, también tengo que mencionar, obviamente, que de un tiempo a esta parte me encuentro trabajando en la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, que es realmente un honor y una satisfacción también trabajar en la Escuela Integral Hebreo Uruguaya. Tanto una que lamentablemente ya no existe, como el Integral y también como el IABNE, y cualquier instituto complementario que brinde educación judía, obviamente cumple con una gran tarea, y trabajar, digamos, en la Escuela Integral, realmente para mí es un honor. Aprovecho de decir que el año que viene la Escuela Integral cumple 60 años de existencia. También quiero, en este contexto de educación, saludar y felicitar a todos aquellos docentes, maestros de educación pública, privada, de todo el país, que se dedican al tema educativo, una tarea sagrada, una tarea fundamental, impagable, y que siempre es fundamental, pero especialmente en este último año de pandemia, año y medio, donde muchas clases han tenido que ser virtuales y también difícil, obviamente, para los niños, no solo para los docentes. Realmente, mi mayor reconocimiento a los docentes, jardinera, primaria, secundaria, educación terciaria, del país, de la educación que sea. Y quiero agregar también de que, además del Centro Recordatorio del Holocausto, tengo la satisfacción de integrar, siguiendo la línea de mi papá, que en paz descanse, la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, una organización que promueve por sobre todo el diálogo, la comprensión, ver qué es lo que tenemos en común, qué es lo que nos une, más allá de naturales diferencias en el campo religioso, por encima de todo está lo que nos une. Y la comprensión y el diálogo es algo fundamental que a mí me da muchísima satisfacción integrar esa organización. Y por último, también el Comité Central, donde tengo el privilegio, vos lo sabés, de integrar. El Comité Central hace una tarea formidable, muchas veces con perfil bajo, una tarea muy importante como organización techo de la comunidad judía, representando, digamos, a la comunidad hacia afuera, defendiendo el derecho de los judíos hacia afuera. Y en lo personal integramos hace años la Comisión de Prensa y Difusión de dicho comité, lo que también, digamos, es motivo de gran satisfacción, y tratamos de hacer todo de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Señores, señores, grupis, están todos lados. Yo le voy a dejar una tarjeta después al señor para que en la confraternidad reparta. Sí. Y yo puedo ir a analizar otras comunidades también. Ya que usted es analista comunitario, claro. Claro, voy a las otras. Claro, está rápido. No, yo rápido.
Impresionante lo suyo. Bueno, después de todo lo que nos dijo acá el señor, no queda mucho más para decir. Simplemente agradecerle la presencia acá en STAM. Y no va a ser quizá la única vez que lo tengamos, porque hay una idea de tener algún programa dedicado a la confraternidad judeocristiana. Así que será en esta temporada o en la próxima, pero vamos a tratar de lograr un programa donde podamos tener a varios integrantes de la confraternidad y que puedan trascender y poder contarle más a la gente, que mucha gente no sabe ni que existe esta confraternidad y todo lo que se hace con esta tarea. ¿Sí? Ahí yo vengo y le dejo la tarjeta. Ahí está, es el momento que usted puede intervenir ahí para conseguir más clientes. Buenísimo. Muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo, Quique, el analista, y a todo el equipo aquí de producción, a todos, muchísimas gracias por recibirme. Espero que esta entrevista haya sido del agrado y el interés de la gente. Y realmente muchísimas gracias y ojalá que nos volvamos a ver en un futuro. Por favor. Bueno, gracias a todos. Con este hermoso cierre que hizo el propio invitado, nosotros vamos a una tanda y volvemos con más STAM Uruguay aquí en Esdrújula TV. Ay, hasta acá llegué. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz, dirección Ernesto Muniz. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. El viernes 15 de octubre vuelve el gran día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Llegó el momento del contacto internacional aquí en STAM. Hoy el contacto es con Panamá y vamos a estar conversando con Gustavo Kol Shearit, uno de los rabinos de las comunidades que tiene Panamá, quien muy amablemente nos aceptó esta invitación para estar aquí en STAM y contarnos, por supuesto, cómo es la vida comunitaria en Panamá, cómo es la historia de esa comunidad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a STAM. Hola, hola. Un gusto saludarte a vos, a tu distinguida teleaudiencia, y muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder conversar un rato. Bueno, nos gustaría que comiences a contarnos un poco la historia de la comunidad en Panamá. ¿Cómo es que llegan los judíos a Panamá? ¿Cómo se empieza a desarrollar la historia comunitaria? Y luego hablaremos de la inserción comunitaria en la vida actual. La historia de los judíos en Panamá es sumamente interesante. Posiblemente haya habido presencia judía o criptojudía en la época colonial, pero ya en tiempos más recientes, a mediados del siglo XIX, cuando comienza a construirse el ferrocarril interoceánico que une el Atlántico con el Pacífico, hay un despertar en Panamá, que en ese momento era parte de la Gran Colombia, y llegan las primeras familias judías a establecerse. ¿Y de dónde llegan? Llegan principalmente del Caribe. Son familias hispano-portuguesas que, siendo expulsadas de España y luego de Portugal, se establecen en Europa, principalmente en Ámsterdam, y de allí llegan a esta parte del mundo para establecerse en las colonias Saint Thomas, Curazao, Jamaica, que tiene una vida judía muy intensa, muy significativa. Y entonces, en este deseo de expandirse, de buscar nuevos horizontes, especialmente Saint Thomas, que había sufrido un terremoto y otras calamidades naturales, llegan estos judíos y se establecen en Panamá. Y en 1876 fundan la sociedad fúnebre Kol Shearit Israel, que es la que va a administrar el cementerio indispensable para enterrar a sus miembros de acuerdo al ritual de la tradición judía. Kol Shearit Israel, la voz del remanente de Israel, fue entonces la primera comunidad aquí en Panamá. Una sinagoga hermana se estableció en la ciudad de Colón, sobre la costa del Atlántico, y esa fue la vida judía hasta que llegaron nuevas olas migratorias. En los años 20 y 30 llegó una ola migratoria de judíos sirios, principalmente de Alepo, y luego en esa década, durante la Segunda Guerra Mundial, y después llegó también migración europea, ¿no?, para establecerse aquí en Panamá. Esas fueron las tres corrientes que le dieron conformación a lo que es la comunidad judía de Panamá. Es muy interesante lo que nos venís contando. La verdad que es una historia rica, una historia que sorprende para muchos de nosotros que no la conocíamos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo es la vida comunitaria? ¿Están divididas en distintas comunidades? ¿Cómo son, digamos, más que nada las relaciones que tiene la comunidad judía con la comunidad toda panameña? La vida judía en Panamá es sumamente activa. La comunidad está compuesta aproximadamente por unas 14.000 personas, una comunidad que ha crecido en los últimos años, en parte por la migración. Llegaron familias judías de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela y de otros países. Además de las sinagogas, y hay cuatro escuelas judías y una diversidad de instituciones locales, regionales e internacionales que permiten la vida plena de cada uno de acuerdo a sus preferencias. Y cada comunidad tiene su propio cementerio, así que la vida judía está desarrollada de forma tal de que se puede vivir plenamente en las distintas facetas. Espectacular esta historia que nos venís contando. La verdad que para nosotros es muy interesante poder tener contacto con Panamá, una comunidad que, si bien está dentro de Latinoamérica, está bastante más alejada de aquí de Uruguay. Y, por supuesto, agradecerte tu presencia, tu disposición para con nosotros aquí en STAM.
este programa que se ve no solo en Uruguay, se ve en Latinoamérica, en Israel, en distintas partes. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo lo que nos has traído. Y nosotros, con esta nota a Panamá, vamos cerrando el STAM de hoy. Y como siempre, en 7 días volveremos a estar con más STAM Uruguay aquí en Esdrújula TV, por supuesto. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden que pueden escribirnos, como siempre, aquí en nuestras distintas vías de comunicación, en nuestras redes, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Y aquellos que aún no pudieron ver algún programa de STAM saben que quedan en los videos de Esdrújula TV. Chao, hasta la semana.